Bueno, les cuento un secretito, lo que pasó entre bambalinas. Cuando llegaba acá decidí que iba a hablar en castellano. Y bueno, vamos a ver cómo me va a salir. Eh, les cuento que este es el último slide. Ya contaron el final. Estaría buenísimo poner el primero. Ahora, ¿cómo los entretengo una hora? Bueno. Eh, en esta charla lo que pensé es en repasar un poco mi experiencia de trabajo y sacar algunas conclusiones que espero les sirvan a ustedes. Eh. Después voy a contar qué es lo que estoy haciendo ahora y por qué. Y lo siento mucho que leo mis notas, tengo que hacer esto al mismo tiempo, es, eh, pero ya me va a salir. Oh. Entonces, empiezo. Eh, estudié diseño industrial en los 90 en la Universidad de Buenos Aires. Eh, este, por ejemplo, es un trabajo eh, conceptual, era el tercer ojo y la idea era poder grabar instancias de la vida cotidiana. Pensaba en ese momento que si uno podía eh, grabar toda su vida, podía de esa manera aumentar su intuición y tener a la vez una memoria todopoderosa. En el 98 me gradué y en ese momento el peso argentino era, era igual que un dólar o que un euro. ¿Qué es lo que pasaba? Entonces, era mucho mejor importar productos eh, del extranjero que producirlos en el país. Entonces, eh, para un recién graduado como yo, había como muy poquitas posibilidades de tener un trabajo interesante. Entonces aprendí que nuestro diseño está limitado por la situación económica, social y política en la que vivimos. No diseñamos en el vacío. Si, si no podemos diseñar, si no hay trabajo para los diseñadores. Y el tipo de trabajo disponible para nosotros depende mucho justamente de cómo la sociedad perciba el diseño. Por ejemplo, ayer hablaba con Lorena, una de mis colegas argentinas, y me contaba cómo ella trabajaba a distancia. Eh, con, bueno, trabajar a distancia es una de las oportunidades que tienen los diseñadores en este momento, justamente por la conversión entre el peso y el euro. Eh, la otra perspectiva sobre esto es que si acordamos que el diseño puede influenciar a la sociedad, entonces tenemos cierta responsabilidad en cómo la sociedad percibe el diseño. Y, y nuestro trabajo obviamente puede influenciar esa percepción. Y voy a volver a esto en un ratito o después. Entonces tenía un trabajo muy bueno económicamente diseñando vidrieras. Pero no estaba muy contenta porque no podía... No podía influenciar las decisiones estratégicas de qué era lo que se compraba y cómo se compraba, eh, y qué, qué era lo que se exponía. Mi trabajo consistía solamente en hacer el producto visualmente más agradable. En ese momento no sabía articular las razones. Entonces, ups, fui para atrás. Vamos para adelante, esto. Eh, cuando nuestra práctica como diseñadores ya no nos interesa es tiempo de cambio, incluso cuando no sabemos articular muy bien por qué no nos interesa. Entonces mi racionamiento fue si no puedo conseguir un trabajo que me esté interesando voy a, ir a voy a estudiar. en ese momento no había maestrías en diseño in, en Argentina y entonces me mudé a Finlandia, eh, donde podía hacer una maestría gratis y en inglés. En este momento sí hay maestrías de diseño. No sé si saben, por ejemplo, que en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, hay una maestría ahora de diseño interactivo, que la acaban de abrir. Eh, estuve viviendo en Finlandia en los últimos 18 años. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es trabajo que hice en Finlandia. Ups. En muchas universidades, cuando uno hace una maestría, tiene muchísima libertad. Tiene libertad de elegir el proceso, tiene libertad de, de elegir el tema de lo que va a diseñar. Y tiene la libertad, sobre todo, de fallar, de tener errores. Y, y eso justamente es lo que nos hace aprender podemos darnos tiempo y lugar para estar menos concentrados en la resolución de problemas y en el proceso. Para mí es tiempo de aprendizaje y de reflexión, pero sobre todo es un momento de reflexión sobre uno mismo. Siempre pensé que estudiar en la universidad es una manera de aprender sobre uno. Tengo momentos, por ejemplo, que trabajo como loca y otros momentos en donde son momentos de introspección. Creo que ambos son muy importantes para desarrollarse en la carrera. Y a veces ir dos pasos para atrás, en mi caso, ir volver al pupitre, fue una manera de entender qué es lo que estaba mal en mi práctica profesional anterior. Hice una maestría en diseño en lo que es hoy la Universidad de Alto eh, y ahí me encontré con gente que quería diseñar con el otro, lo que nosotros llamábamos User Center Design, diseño centrado en el usuario. Acá, por ejemplo, estábamos diseñando una guía participativa de, eh, para los museos conjuntamente con discapacitados visuales. Eh, es muy interesante, los discapacitados visuales en los museos pueden ponerse guantes y tocar algunas esculturas. Escucharlos a ellos es muy interesante porque tienen una experiencia del museo muy diferente a la que tenemos nosotros. El rol de diseñar con el otro... Era bueno para mí, siempre fui súper charlatana y social. Entonces, concebir el diseño como una práctica social era, tenía que ver con mi manera de ser. Y hay miles de tipos de diseñadores y encontrar el diseñador que uno es no es fácil. Y hay que poder aceptar que algunos de nosotros somos buenos para los detalles, otros somos buenos para las decisiones estratégicas y otros nos interesa más el concepto. Lo más importante es encontrar nuestras capacidades y también las que nosotros queremos aprender. Ups. Marta Nussman dice que las capacidades son las habilidades que residen en la persona, la libertad y las oportunidades creadas por el ambiente político, social y económico. Ahora viene algo difícil, así que... Viene una cuota, una cita difícil. Entonces, para entender las, eh, las capacidades combinadas hay que, hay que tener en cuenta ups, no, está bien. los rasgos de nuestra personalidad, las capacidades emocionales e intelectuales, el estado físico, la salud, la manera en que internalizamos conocimiento y nuestra habilidad para percibir. Esas capacidades combinadas son dinámicas y fluidas, porque cambiamos nuestras habilidades internas y también cambia la situación social, política y económica de donde vivimos. Nuestra personalidad y nuestros intereses nos llevan a armar nuestros equipos de trabajo y uno nunca puede... Subrayar más la importancia de los equipos de trabajo. Para mí, para mí son vitales en nuestra carrera. Siempre elegí equipos interdisciplinarios y multiculturales, pero lo más importante no es cómo uno elige el equipo, sino el rol que le damos en la carrera al equipo de trabajo. Yo confío muchísimo en mis colegas. Muchos de ellos critican mi trabajo hace más de 10 años, incluso cuando fui cambiando de puesto de trabajo. Eh, algunos son nuevos colegas, pero ellos son los que me inspiran y en ellos me apoyo si estoy estancada en un problema. Nunca podría, por ejemplo, pararme delante de toda esta gente si no hubiera sido por ellos. O sea, primero hice un borrador de esta presentación, se las se las di y ellos me corrigieron, me criticaron. Chuk, chuk, chuk. Y ahí mejoró, esperemos que un poquito. Eh, si esta presentación es buena, es gracias a ellos. Si tiene errores, también. También enseñé lo que quise aprender. Pensamiento en diseño, prototipos en papel, diseño de conceptos, diseño de servicios, por ejemplo. Enseñé muchas, eh, en varias eh, universidades latinoamericanas en Europa eh, y también en organizaciones no gubernamentales. Eh, creo que es en el diálogo con el otro que la innovación con, se construye. Entonces, enseñar para mí es como construir ese diálogo y mantener ese diálogo, sobre todo con adultos jóvenes. Siempre es bueno enseñar lo que les interesa y sobre todo lo que quieren aprender. Primero me lo enseño a mí misma y después a los demás. Volviendo al trabajo de diseño, cuando, cuando estaba haciendo mi disertación de doctorado eh, en diseño de interacción en la década anterior, diseñé piezas interactivas para los museos. Las piezas interactivas trataban de democratizar las voces del museo, dejando a los visitantes dejar sus comentarios. Hice piezas en tres museos en Finlandia, analicé el contenido del diálogo que las piezas generaban y sí, si uno le da a los visitantes la oportunidad de comenzar, se apoya el aprendizaje y se crea un diálogo abierto con la comunidad del museo. Las piezas en el museo eran hipótesis. ¿Qué quiere decir? Era como decir, ¿qué pasa si en vez de escuchar al curador de un museo, uno puede escuchar a los otros visitantes? Cuando uno usa el trabajo de diseño como hipótesis, lo que está haciendo es investigación en diseño. O sea, estoy cambiando el status quo, haciendo una intervención en diseño y después analizando y estudiando lo que pasa alrededor de esa intervención. En este caso, las piezas interactivas. Escribí sobre el diseño de interacción en museos y cómo se puede democratizar la comunicación con el público y hacer los museos lugares un poquitito menos elitistas y más abiertos a los visitantes. Los visitantes pueden acercarse a las piezas sin sentir que tienen que saber lo que el curador dice, sino que pueden acercarse desde un lugar más intelectual, más personal y emocional. Eh, bueno, los libros están todos publicados online y son gratis de bajar. Espero que siempre mis libros sean gratis y publicados online. Porque eso también es una decisión de diseño. Las piezas en el museo fueron una historia exitosa. Muchos visitantes las usaron y la experiencia de exhibición cambió. Sin embargo, esa es solamente una parte de la historia. Ups, ah, Ahí están mis libros. Estaba atrasada con este. Bueno. Eh, pronto me di cuenta que cambiar las prácticas va más allá de las piezas interactivas. Sí pude poner las piezas en el museo y funcionaron por un tiempo, sin embargo, los museos necesitan un cambio muchísimo más profundo para promover un diálogo entre pares, entre visitantes y los curadores y los trabajadores de los museos. Se necesita hay como prácticas de trabajo muy enraigadas que hacen que, esas, que las piezas en sí, no, las piezas interactivas no fueran suficientes. Soy muy crítica en general de mi trabajo y siempre veo las limitaciones. En estas situaciones es cuando me doy cuenta de que soy una investigadora o una diseñadora muy reflexiva o muy crítica. <laughs> Muchos años de investigación me, me, tuvieron ese resultado y, y también influyen en mi manera de pensar. El pensamiento crítico es una parte de mí. Me di cuenta que si hago un pitch, ¿cómo se dice pitch en español? A ver, ¿quién me lo traduce? Si hago un pitch, yo me siento como mintiendo, no estoy diciendo la verdad de la milanesa, quiero ver a los traductores traduciendo eso. Bueno, el pensamiento crítico apoya crear argumentos y los argumentos dicen las consecuencias malas y buenas. Que pueda tener un diseño. Incluso cuando presentamos un trabajo en la universidad, nos enseñan a defenderlo porque si no, nos sacamos una mala nota. Yo creo que necesitamos más foros donde podamos ser críticos con lo que estamos haciendo. Creo que armar argumentos es una de las herramientas más importantes que tenemos. Sin embargo, no lo estamos haciendo bien. Creo que si. Creo que ser crítico de nuestros diseños también es la clave de poder mejorarnos, porque si estamos todo el tiempo armando pitchings, el problema es que no aprendemos de nosotros mismos. Eh, por eso hay, tenemos que criticarnos. Sigo. Eh, un amigo me invitó a participar de un proyecto de planeamiento urbano en el este de Helsinki, la capital de Finlandia. Cuando la Asociación de Vecinos se dio cuenta de que íbamos a trabajar en el área, nos preguntaron, éramos un grupo de diseñadores y arquitectos, si podíamos hacer una propuesta para defender el bosque. En ese momento, la ciudad de Helsinki quería construir eh, casas para albergar a 2.000 habitantes en el área, destruyendo una parte del bosque. Ups. Entonces, nuestra idea era hacer participar a los, al 30% de población inmigrante que había en, en ese barrio. En la creación de una nueva un propuesta, hicimos una serie de talleres de codiseño para planear el futuro desarrollo. Y si, eh, le preguntamos qué querían en su barrio, cómo querían vivir, cómo experimentan el barrio. Los arquitectos hicieron una propuesta de planeamiento urbano basados en el material que recopilamos y analizamos a partir de esos talleres, ¿cierto? Este plan fue presentado al Consejo de la ciudad. La propuesta competía con los arquitectos de la ciudad de Helsinki, o sea, estaba nuestra propuesta que estaba presentada por los vecinos y la propuesta de los arquitectos de la ciudad de Helsinki. Eh, en este caso, eh, no es, los en Finlandia como una tradición muy grande de vecinos oponiéndose a cualquier nuevo edificio que aparece en el barrio, pero en este caso la diferencia era que no solamente se estaban oponiendo, sino que estaban proponiendo nueva, un nuevo plan urbanístico para el área. Entonces ahí, por ejemplo, ven los cuadraditos esos blancos son los nuevos edificios. El resto es el lo verdecito, es el bosque. Este bosque es hermosísimo, es donde nosotros, por ejemplo, desde mi casa hasta ese bosque yo puedo ir esquiando cuando el mar Báltico se congela. Eh, y para hacer, eh, hacemos, por ejemplo, asados en ese bosque y vamos a pasar el tiempo libre. Nuestra propuesta tenía la capacidad... Ah, acá estaba yo en el bosque. <laughs> bueno, nuestra propuesta tenía la capacidad de abrigar a la misma cantidad de habitantes que la propuesta que tenía eh, la ciudad de Helsinki. Pero entonces necesitábamos hacer lobby y no pudimos. Eh, nosotros, los diseñadores que participamos, fallamos en defender la propuesta. Toda la discusión mediática se centró en cómo la propuesta protegía el medio ambiente. Pero nadie habló del trabajo participativo que habíamos hecho con los vecinos. Esto era un proyecto de la comunidad en la que los diseñadores tratábamos de apoyar con sus necesidades. O sea, la comunidad de vecinos tenía su agenda y nosotros apoyábamos. Pero, sin embargo, solo pudimos apoyar en proveer la propuesta. Entonces, los argumentos no necesitan basarse solo en las ventajas que presenta la propuesta de diseño, sino también se puede argumentar contando el proceso de diseño. El diseño tiene un valor especial cuando hay un proceso participativo e inclusivo detrás de las propuestas. Podríamos haber sido útiles en presentar eso, pero creímos que nuestro trabajo se terminaba al terminar la propuesta de diseño. Durante ese proceso me di cuenta que me encantaba, que tenía como un genuino interés en trabajar con inmigrantes, probablemente porque soy yo misma inmigrante y tengo muchas cosas en común con otros inmigrantes viviendo en Finlandia, vivir como extranjera, el, el, la, el proceso de integración. Y al mismo tiempo hay muchas diferencias con otros inmigrantes y venimos de realidades muy, muy distantes. Yo siempre tuve una casa donde volver y mi país no estaba en guerra. Dándome cuenta de esa situación privilegiada como inmigrante y posicionando mi práctica en el diseño social, traté de seguir con esa línea de trabajo. Entonces me contrataron para hacer un doctorado en la Universidad de Alto. Eh, es, un, es un trabajo... Eh, es un postdoctorado en realidad, porque ya había hecho mi doctorado. Entonces, eso era lo que venía después. Y hice eh, mucha investigación, pero es toda investigación práctica. O sea, hacía proyectos de diseño e interacción y los analizaba. Ese es el tipo de investigación en diseño que estuve haciendo. Eh, como parte de ese trabajo tenían que desarrollar herramientas para un portal que se llama Euscreen. Screen es el archivo más grande de, los, eh, de la televisión europea. O sea, parte de Euscreen hay archivos, por ejemplo, de BBC, de Deutsche Welle, de la televisión catalana. y, eh, y y Euskrim, el portal, en ese momento estaba pensado más que nada para archivistas y eh, investigadores de medios. Y, y a mí me parecía que ese portal tenía que ser para todos. Entonces, la manera de eh, diseñar un portal para todos era tratando de incorporar al proceso de diseño, a las evaluaciones, a los testeos, a, a los procesos de ideación, a otros, eh, a otros. Eh, a otras personas. Entonces, obviamente, elegí trabajar con inmigrantes. Hice un, un montón de trabajo experimental para entender cómo la gente que no tiene formación en video o en diseño quiere interactuar con un portal así, cómo quiere mezclar y remixear video. Y para eso escogí los inmigrantes, algunos de ellos en situaciones vulnerables. Y organicé, por ejemplo, una maratón de videopoesía donde videastas y poetas se juntaban a reusar los videos y produje algunos videos con inmigrantes ilegales o sin papeles. Organicé talleres con videastas, sonidistas, jóvenes artistas y productores de televisión. Todo esto para entender mejor cuáles eran las herramientas que teníamos para diseñar, para desarrollar el portal. Obviamente participé en el diseñar esas herramientas y escribí algunos artículos sobre cómo los archivos pueden beneficiarse de incluir a los inmigrantes en los procesos de desarrollo. Europa pasaba por una crisis política. La marea de inmigrantes movió a toda la sociedad y yo estaba haciendo videos con inmigrantes diseñando interfaces para un portal de archivos de la televisión europea. Era un poco ridículo y no exactamente el tipo de diseño social que yo me imaginaba. Sin embargo, para mí era importante que pude salpicar mis proyectos con un tema que era cercano a mi corazón. Después fui a trabajar a una empresa que se dedica a hacer diseño para el desarrollo. Teníamos proyectos en Kenia, Uganda, eh, India, en su mayoría sobre salud maternal. Estuve trabajando en varios proyectos, uno por ejemplo sobre nutrición de niños menores de 5 años. Eh, las fotos son de ese proyecto. Aprendí mucho sobre diseño para la salud. Este trabajo se alineaba con mis valores porque el objetivo de los proyectos era mejorar los servicios en salud en los países donde la salud es un privilegio. Sin embargo, no podía influenciar las decisiones estratégicas de los, de los proyectos donde trabajaba. Y me di cuenta que para mí eso era justamente muy importante, tener libertad para elegir cómo trabajo. La manera en que organizamos nuestro trabajo es casi tan importante como el objetivo final. Y obviamente quiero que mi trabajo tenga impacto social, pero no estaba contenta con las prácticas de trabajo en esa empresa. El lugar no era muy bueno para mí y me fui. Eh, ahora estoy trabajando en el sector público, en el servicio de inmigración finlandés, popularmente conocido como MIGRI. Migri es el responsable de dar los permisos de residencia y otorgar el estatus de refugiado a los que buscan asilo eh, o, por ejemplo, la nacionalidad finlandesa. Migri decidió este año empezar una agencia de diseño o un laboratorio de innovación, como ahora está muy de moda llamarlo, eh, que se llama Inland. Ahí trabajo. Inland tiene como objetivo... Eh, tener impacto social, apoyar a la colaboración de GRIMIGRI con otras agencias públicas y a largo plazo también eh, llegar a algún impacto global. Entonces, en Lindan en trabajo como diseñadora de servicios, eh, aunque mi título parece más cool. Eh, y tenemos tres diseñadores trabajando nada más. Eh, y la idea es reducir el tiempo que se necesita para decidir sobre las solicitudes, mejorar los servicios al cliente y crear nuevos servicios para nuestros clientes que son inmigrantes que viven o que quieren vivir en Finlandia. Todo esto en el marco de codiseño. Codiseñamos con las diferentes unidades de Migri, con los inmigrantes y sus comunidades y con socios externos, la mayoría, por ejemplo, de otras agencias públicas. Por ejemplo, con eh, trabajamos entre otras cosas, con el Servicio de Seguridad Finlandés, con, eh, con el Ministerio de Educación, con la Agencia de Impuestos. En este programa pueden ver, por ejemplo, en ese diagrama, que no hacemos proyectos del principio hasta el fin, sino que empujamos un poquito los proyectos que nosotros consideramos que son innovadores y que necesitan salir, y después de eso los siguen las otras nube, eh, unidades quedan en otras manos. Entonces, ¿cómo llegué a este trabajo? Está claro que estuve empujando mi interés en trabajar con inmigrantes. Intenté crear situaciones y proyectos en los cuales podía colaborar con otros inmigrantes. Por ejemplo, en el proyecto sobre diseño de planeamiento urbano que les mostré antes, trabajé con, en colaboración con inmigrantes, pero mi sueldo no venía de ahí. Eso era un trabajo voluntario que yo hacía en paralelo a mi trabajo pago. En, en el caso de Euskreen, por ejemplo, el archivo de televisión, el proyecto no tenía nada que ver con la inmigración, pero sin embargo, yo pude darle una vuelta de tuerca y hacer que poder explorar un tema que para mí era interesante e invitar a los a los, eh, a los inmigrantes a colaborar. Entonces, ahora les voy a mostrar un video que, que, de algo que hicimos hace poco. Eh, este concepto lo desarrolló un compañero de nuestro equipo. El proyecto está en estado de piloto, o sea que 3.500 personas lo están usando. Estamos en este momento pensando en expandir este concepto, o sea, usar también blockchains para darle a la gente que llega a Finlandia con o sin papeles un documento de identidad, o sea, un, eh, una manera de identificarse, eh, Strong Digital Identity, eh, fuertemente, se puede decir, una manera de identificarse fuertemente. Eso, eso quiere decir que uno lo puede usar para, para pagar cosas, eh, para hacer trámites importantes. Entonces, los diseñadores que trabajamos en Inland creemos que a través de este tipo de propuestas podemos influenciar las leyes y, obviamente, la sociedad en general. Este, este es otro proyecto que, en el que... Eh, planeamos para que en el 2020 el servicio al cliente puede ser eficiente. Vamos a usar robots, chatbots con inteligencia artificial. Y los inmigrantes cuando esperan la decisión, incluso antes de mandar la solicitud, están llamando a nuestras oficinas. El problema que tenemos ahora es que estamos respondiendo solamente el 21% de estas llamadas. La visión que tenemos es que en el futuro va, vamos a tener... Eh, el 90% de esas llamadas automatizadas, o sea que un chatbot las va a responder y por otro lado eh, el 10% va a ser para nuestros expertos que contestan los teléfonos. El chatbot contesta las preguntas repetidas eh, y, y, solo, y nuestro personal solamente las que tienen que ver con temas complejos. Entonces, ¿cómo estamos diseñando ese chatbot? Eh, estamos codiseñándolo conjuntamente con el personal que contesta el teléfono. Estas tareas, por ejemplo, describen eh, estas tarjetitas que ven acá describen la personalidad del chatbot. A partir de este trabajo puedo, por ejemplo, escribir los diálogos y tener en cuenta la actitud y cómo va a responder el, el chatbot. Otra cosa que estamos haciendo es, por ejemplo, priorizando cuáles son las llamadas más importantes. Entonces estamos viendo cuáles de las cosas que por las que más están llamando eh, necesitan estar adentro del primer piloto. Esto lo hacemos conjuntamente con la gente que está trabajando en atención al cliente. Todavía está por verse si esto es posible y cuánto tiempo nos va a llevar entrenar el chatbot. ¿Cuántos llamados vamos a tener para resolver malos entendidos que hubo entre la persona y el chatbot? ¿Y cuánta gente se necesita para sostener el chatbot a través del tiempo, a largo plazo? Uf, estamos trabajando en un viaje de integración para el que busca asilo. Y este es, por ejemplo, un proyecto donde trabajamos eh, con, con las otras agencias públicas. Ups. Eh, es un consejero digital eh, que, que, que lo apoya, pero no solamente lo apoya en temas que tienen que ver con inmigración, sino que el, el que busca asilo también puede preguntar cosas que tienen que ver con el alojamiento en la ciudad donde está eh, y eh, puede entender mejor sus propias capacidades para ver cómo puede buscar trabajo. Entonces sabemos que quieren ser valorados y escuchados los que buscan asilo y a la vez por otro lado tenemos... Eh, las, estas son las necesidades de los que buscan a Zulo, y por otro lado, tenemos las necesidades que, de, de la gente que trabaja, con, eh, que trabaja en nuestra agencia, ¿no? que, eh, que, hace, que hace las entrevistas, que mira las solicitudes. Y esos necesitan usar la menor cantidad de tiempo de trabajo para poder procesar las solicitudes más rápido. Entonces estamos colaborando con otras agencias públicas y eh, hicimos un prototipo para entender y para mostrarle a las otras agencias públicas cómo va a usar el chatbot. Entonces este tipo de videos lo hacemos justamente para explicar nuestros conceptos y poder armar y construir la red de gente que necesitamos para colaborar. En MICRI nos tomamos muy en serio darle a la gente el derecho a la información. Por eso estamos proponiendo un marco de trabajo que se llama mi data. No sé cómo se traduce en español, espero que sea mi data. La gente es dueña de su información. O sea, cuando el inmigrante está hablando con el chatbot, está entrando información que después sirve, nos sirve a nosotros, le sirve a él. Pero lo más importante es que nosotros le damos como un token, o sea, le damos algo eh, ponele que se en, en donde esa información se, se eh, archiva. Entonces, la persona puede decidir a con quién la comparto. ¿La comparto con la oficina de impuestos también o esta es información que es solo para mí? Esta es una aproximación al, a la manipulación de datos que, en mi opinión, es, es justamente una, eh, es, es, es una manera muy centrada en el usuario, porque estamos dándole al usuario la capacidad de decidir con quién comparte y cómo comparte la información que tiene. Entonces ya no existe más llegar a una agencia pública y empezar a llenar un formulario, sino que la persona tiene esa información y la comparte. Entonces, cuando damos a la gente el derecho a su información, no podemos negar que el diseño es político. Diseñar es un acto político que incluye o que excluye gente y tenemos que tener mucho cuidado cuando diseñamos, cuando invitamos a algunos y dejamos afuera a otros. El diseño nos da derecho y nos lo niega. Entonces, eh, diseñar en el sector público posibilita trabajar con premisas más justas, como por ejemplo estas, como mi data. Entonces, les, no sé si les voy a mostrar esto. Vamos a, vamos a pasar este videito. Eh, porque tengo, tengo ganas de tener tiempo para charlar y que me hagan preguntas y no solamente bla, bla desde acá. Bueno, entonces, eh, uno de los. Eh, en los casos que trabajamos, muchas veces lo que nosotros tenemos es el diseño de procesos. Hay muchos procesos adentro de nuestra agencia y muchas diferentes unidades tienen problemas en que hacen cosas paralelamente. Entonces muchas veces empezamos por procesos que terminan en el, el diseño digital, porque necesitamos que eso que, que haya un apoyo desde el diseño digital para nuevos, los nuevos procesos que estamos armando y a veces también, se agrandan. <laughs> eh, algunas veces quedan solamente en el diseño de proyectos. Entonces tenemos proyectos que son solamente procesos, proyectos que, son, que, que tienen dos de estos componentes y algunos que tienen solamente uno. Eh, bueno, ¿dónde estoy ahora? Compartí con ustedes algunas de las cosas que aprendí en mi carrera como diseñadora e investigadora. Y hoy llamo mi práctica diseño para la innovación social, apoyándome en la definición de Ezio Mancini, que, si no lo leyeron, está buenísimo que lo lean, eh, que dice que es la contribución del diseñador experto a un proceso de codiseño con el objetivo de un cambio social. Creo que el proceso de diseño puede ser democrático e inclusivo de los usuarios últimos y el resultado también. Y creo en las prácticas participativas de diseño, que nos permiten abrazar una pluralidad de voces y no solamente escuchar a un grupo de usuarios o a un grupo de socios. De alguna manera estoy orgullosa que pude empujar y direccionar mi práctica laboral hacia algo que me interesa y a la vez poder tener un rol que pueda influenciar el proceso de diseño y la estrategia. Sin embargo, el contexto social en el que vivimos expande o contrae nuestras oportunidades como diseñadores. Me siento afortunada y agradecida de vivir en Finlandia en este momento. Muchas agencias públicas consideran el diseño, especialmente el diseño de servicios, un acercamiento para el desarrollo de nuevos productos y servicios y para construir una visión estratégica de sus organizaciones. Hay diseñadores, por ejemplo, en la oficina del primer ministro, en, en, el, en, en la de servicios sociales, hay en las ciudades, en los ministerios, en el ministerio de finanzas, eh, todos en posiciones estratégicas. Y esto no sucedió por casualidad. Muchos consultores en el sector privado, en organizaciones no gubernamentales, incluso la universidad, amó a cursos que apoyaron este cambio tuvieron la visión de que el diseño colaborativo y las, y las prácticas colaborativas podían ser la clave para el desarrollo de soluciones innovativas. y sé que estoy diciendo esto en brasil en momentos de crisis. y creo que la crisis es una oportunidad y es una oportunidad justamente para posicionar el diseño en, la, en tomar decisiones estratégicas. y si, y si decimos y lo decimos así, creo que también esta, esta conferencia está apoyando, o sea, este Congreso está yendo y abriendo el camino hacia eso. Y espero que acá haya mucha gente que pueda influenciar en cómo percibimos el diseño. Por eso es el momento justo para construir caminos alternativos en nuestras carreras como diseñadores. Entonces, cuando piensen en su carrera... Piensen en cuál puede ser la contribución para la sociedad y en qué temas quieren trabajar que estén cerca de sus intereses. Identifiquen esos temas y salpiquen los proyectos cuando es posible con esos temas y siempre estén atentos a oportunidades de aprendizaje. Gracias. A minha pergunta é sobre aquelas fotos que você mostrou do que parecia ser uma alguma atividade colaborativa de design que você fez com imigrantes. E eu queria saber um pouco sobre como foi o processo de concepção dessas atividades e engajamento dessas pessoas, porque eu acredito que para boa parte desses imigrantes ainda faltam algumas necessidades humanas básicas para eles, né? como a segurança de um lar, por exemplo. Entonces, quería saber cómo fue el proceso de concepción de esas actividades colaborativas y e del engañamiento de esas personas. Bueno, si entiendo bien, me están preguntando sobre cómo, eh, cómo invitamos a las personas a, a ser parte del proceso de diseño, ¿cierto? Bueno, lo importante, supongo, es encontrar las personas con las que uno quiere trabajar. Y llamarlas en el momento convocarlas a trabajar, pero para, pero lo, lo más importante es que cuando uno las convoca no las está convocando solamente para testear y evaluar ideas que ya tenemos, sino convocarlas para hacer cosas desde el principio para, para empezar el proceso de diseño conjuntamente con ellos y eso es lo que yo llamo codiseño que no no solamente tengo la idea y después los estoy usando, por eso pocas veces trato de usar la palabra usuarios, justamente por esto del usar, sino que es invitarlos a construir algo juntos. Y muchas veces el, el, lo que estoy haciendo me sorprende mucho, porque no, porque no sé qué es lo que estoy haciendo al principio. Por ejemplo, en el caso de las eh, piezas interactivas en el museo, yo empecé trabajando con los, con los discapacitados visuales porque me interesaba encontrarme con ellos. Y después terminé entendiendo que iba más allá de abrir el museo a los discapacitados visuales y, y que ellos nos cuenten cómo perciben las esculturas, sino que podría ser como cualquier, con cualquier persona. Entonces, para mí lo más importante es tener una agenda abierta y, y no hacer como... Falsas promesas, porque muchas veces, por lo menos en mi experiencia, yo veo muchos eh, diseñadores que van a evaluar cosas que ya saben cómo son o creen que saben cómo son. Entonces, lo que están buscando es validar las cosas en vez de realmente pensar que quizás hay que pensarlas desde el vamos completamente diferente. Entonces, la verdad que es fácil decirlo. También sé que es fácil decirlo desde mi lugar porque trabajé mucho para la universidad y trabajé mucho en lugares donde tengo una agenda abierta de qué es lo que voy a diseñar. Cuando uno está trabajando en otros contextos, supongo que eso es más difícil. No sé si te responde. Más sí. una pregunta, lá no fundo, nuestra última lá. Hola. Eh, me gustaría saber cómo están diseñando la personalidad del chatbot porque creo que son muchos inmigrantes de culturas distintas y eso, ¿cómo puede colocar en una personalidad toda esa, esa multitud de culturas para que cree empatía a los usuarios? Bueno. Lo, lo que yo te conté es que estamos trabajando con los, los que llaman, los que atienden las al, al cliente. Entonces, nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con ellos y también tené, lo que hicimos en paralelo a trabajar con ellos es hacer como unas especies de fichas donde. Diferentes inmigrantes están armando como la personalidad del chatbot, que nosotros le pusimos algo así como el superhéroe de, de la atención al cliente, para que de alguna manera con ese personaje ficticio bajemos a la realidad. La verdad es que no creemos que el chatbot eh, vaya a tener solamente una personalidad, ¿cierto? Pero todavía no estamos, no estamos en el momento donde vamos a ver si el chatbot tiene, es una sola persona o varias. Lo que en este momento sí estamos trabajando es en crear una red nacional, red nacional finlandesa de chatbots, que es el slide que me pasé, que es eh, que la idea es que cuando uno tiene cualquier, cualquier pregunta que concierne al servicio público finlandés, eh, va a haber un, una red de chatbots que van a contestar. Entonces, probablemente el, el chatbot de Migri, o sea, de la, del Servicio Finlandés de Inmigración, va a tener una, una personalidad diferente a otros. Pero bueno, es, es una realidad que es muy difícil servir a todos de una manera diferente. De, en algún lugar vamos a tener que hacer un compromiso. Y estamos empezando ese trabajo, así que. Después te posso contar na próxima conferência. Muito gracias Mariana. Uma salva de palmas, por favor.